¿Por qué creen ustedes que hay unos pechones bien grandotes? Que esto se ve, esta línea aquí. Se ven grandotes esos pechotes. Solo la mamá que tiene pechones puede amamantar. Y no agrietarlo. Además, como decía Angélica, a veces nos dan muchos consejos bien intencionados, ¿verdad? Que tenemos que limpiarnos, que el aseo. Pero déjenos contarle que, como si se han podido observar cada una en su pezón, en la boca. Acostada, mamá sentada. Sentada, parada, sí, es cierto. ¿Cómo posición? ¿Cómo miras esa posición ahí? ¿Cuántos niños ha tenido? Es que estuve en aborto y tengo uno de un año. ¿De un año? Sí. ¿Y qué ventajas piensa usted que tiene de su leche materna? Pues la ventaja es de que póngale económicamente pues se ayuda a uno. Sí. Y después póngale es mejor la leche materna que la leche en bote. Es maravilloso que usted esté dando de mamar, porque es lo mejor que le puede dar a su bebé. Es algo natural, ¿verdad? Y deseamos que ese bebé sea un niño muy fuerte y sano, solo con leche materna. Muchas gracias por habernos escuchado. Entonces, por eso es que debemos esforzarnos porque nuestro bebé se ha amamantado exclusivamente con leche materna los primeros 6 meses. Ahora, ¿será que debemos de tener una buena posición para poder amamantar al bebé o podemos hacerlo de cualquier forma? Yo tuve una semana que como yo ya tenía al bebé, a Elba, yo ya sabía mi dolor, ya había, sí, sabía sí. Yo mi sufrimiento de pecho. Y como mi cuñada era primeriza, entonces a mí me tocó quedarle de mamar a mi sobrino. Y como dicen que cuando una madre resulta embarazada, tiene que hacerse ejercicios en el pecho. ¿Para qué? Ese ejercicio es para que salga el pezón y la puntita, jalársela. Y yo sí no sabía. ¿Será que si le damos pacha al bebé lo viene a acariciar? No. ¿Lo acaricia más? No, solo el pecho. Que creció luego. Creció luego. Ella se enferma mucho. No, gracias. Que, felicitaciones, mija, porque está dando solo pecho. Gracias.